tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde compartimos aquellos hechos que consideramos que han sido los más importantes de los últimos días. Y en la segunda parte, una entrevista, en este caso Orlando Carriqueo, en una charla con nuestro compañero Néstor Buzo, hablando de la situación mapuche, la situación indígena en nuestra provincia y en la Patagonia en general. Orlando es huerquén del Parlamento mapuche y sobre eso va a referirse en la segunda parte del Resaltador de hoy. Y tenemos que comenzar con el resumen de lo que ocurrió en la semana y serán centrales las movilizaciones que se dieron durante toda esta semana, que tienen que ver con movilizaciones en repudio, en rechazo a muchas de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional y que en muchos casos son aplaudidas o por lo menos avaladas por el gobierno provincial. Y este fue el eje central de la masiva movilización que concentró a más de 12.000 personas en la capital provincial de nuestra provincia, aquí en Viedma. Marcharon gremios, organizaciones sociales y lo hicieron de esta manera. Ajustes que está haciendo el gobierno, así que por eso estamos apoyando. No dudamos en venir a Viedma los jubilados. En su casa, tienen que salir por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Qué le dejamos? Nada. No puede ser, no. Tienen que salir a la calle a manifestarse. Tienen que ir porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Nos están quitando todos los derechos y no puede ser. Sí, así es. Bueno, Mauricio Macri y Alberto Beletinec son exactamente lo mismo. Llevan adelante las mismas políticas. Lamentablemente, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y también los trabajadores y las trabajadoras formales estamos sufriendo los tarifazos, estamos sufriendo el ajuste, estamos sufriendo todo el plan siniestro que lleva adelante Mauricio Macri y todo su gabinete y que golpea directamente en el pueblo trabajador. Y sí, porque ya no se puede, ya las cooperativas nosotros lo están matando. Más, estamos pidiendo que se cumpla la ley que hicieron en el 2015, la ley de expropiación, y el mismo gobierno este ahora la vetó, la quiere vetar, echarla para atrás, cuando ellos mismos hicieron la ley. El sujeto expropiante fue la provincia de Río Negro y ellos tenían que hacerse cargo. Y hoy en día estamos peleando una orden de desalojo por culpa de ellos, por el incumplimiento de la ley que ellos mismos hicieron. Hoy en día pagando 70.000 pesos de luz por mes, que es una locura para una cooperativa, cuando arrancamos pagábamos 12.000 pesos. Esta es la lucha del pueblo que se tiene que dar en todo el país, en todos lados. No solo contra el ajuste, contra la justicia que están mandando ellos, porque Macri no manda, manda la justicia, manda el fondo. Entonces tenemos que despertar. Yo pienso que el pueblo va a despertar y con razón, sin violencia, sin agravio, sin nada, pero vamos a lograr algo. Y tenemos que seguir hablando de manifestaciones, de protestas y de marchas en contra de las políticas que implementa el gobierno nacional porque se está cumpliendo la tercera semana de paro en las universidades públicas de nuestro país en rechazo a la baja del presupuesto con el que cuentan las universidades y en algunos casos, como es el caso de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, el Cursa aquí en Viedma, la no entrega de partidas presupuestarias. Recibieron tres en lo que va del año, enero, febrero y marzo. Todavía resta completar lo que llevamos del año para darle algo de normalidad, si se quiere, al funcionamiento de las universidades que tienen sede aquí en Viedma. Y lo mismo ocurre en el resto del país. A eso se le debe sumar que todavía no hubo acuerdo salarial para los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. La última propuesta es del 15% de aumento y una suma fija no remunerativa que fue rechazada de plano por el conjunto de los trabajadores docentes universitarios, habida cuenta de que se estima de que la inflación para este año va a superar el 30%.
Por eso hay diferentes expresiones artísticas, algunas marchas y también fuertes reclamos que se hicieron oír durante esta semana, encabezadas por el grupo de autoconvocados en defensa de las universidades públicas, del CURSA y de la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos en un contexto donde hay un gobierno, como ya hemos vivido en otras épocas, que aborrece lo público, que ataca lo público y que esencialmente nos ataca a todos y a todas nosotras, los que estamos habitando, hacemos de lo público y lo fortalecemos. Invitarlos a que más gente se sume, a que sigan participando, inviten a los vecinos, a las vecinas. La universidad es del pueblo, es de todos y todas las que lo conforman. No tenés que ser estudiante ni docente para defenderla. Porque están atacando y destruyendo la educación pública. Porque quieren mercantilizar el conocimiento. Porque sostienen que los pobres no llegamos a la universidad. Porque quieren una educación superior para pocos y para pocas. Para una élite. Porque nos consideran un gasto innecesario que no permite un sistema de educación eficiente. Porque nos quieren robar el futuro. De los trabajadores, la que no le gusta, se jode, se jode. Tenemos que cambiar de tema ahora, vamos a hablar de la salud pública y datos alarmantes, o por lo menos serían así a priori desde el hospital de Viedma, son un poco más precavidos al referirse a los tres casos fatales de gripe A que hubo en nuestro hospital y además 12 casos en total que se han contabilizado en los últimos días. Conversamos con el director del hospital, José Luis Robacio, quien dice que los números van bajando año a año respecto de esta enfermedad y entienden que se debe a que muchos han tomado conciencia de la importancia de la vacunación contra la gripe A. Apareció el pico primaveral que estábamos esperando. De hace más o menos 10 días empezaron a aparecer casos. Hasta ahora llevamos 9 casos de gripe A y un caso de gripe B. Con lamentablemente 3 personas fallecidas, 3 adultos, todos con factores de riesgo y todos sin vacunación, que presentan las complicaciones, son los grupos, por supuesto, que son los siempre que están afectados. Hasta ahora venía, como ya les dije, no habíamos presentado ningún caso, por suerte teníamos este año hubo una cobertura de vacunación mucho mayor que el año pasado. Uh-huh. Porque la gente tomó conciencia realmente de esto. Y yo creo que esto un poco fue lo que mitigó, no dejó que aparecieran casos hasta el momento. Pero siempre van a aparecer algunos casos. Esta enfermedad es imposible de erradicar, ni de acá, ni del país, ni del mundo. Pero bueno, estamos mucho mejor en relación al año pasado, que ya para esta altura del año teníamos más de 30 casos, e incluso más de 7 muertos. Así que yo creo que esto es ya la parte final de la temporada, el último pico, digamos, de presentación de circulación viral, y calculo que esto en unos días más ya va a pasar. Y esta semana hubo sesión en el Consejo Deliberante de Viedma y el tema central de debate fue la autorización que finalmente dieron los concejales al intendente de la ciudad, José Luis Fulques, para que tome un crédito, un préstamo de hasta 60 millones de pesos, pues, con los cuales se van a llevar adelante obras de asfalto en la ciudad de Viedma. Hubo fuertes críticas del Frente para la Victoria para con lo que ocurrió, recordarán ustedes, el día 22 de mayo, en aquella sesión que se llevó a cabo en la Escuela ESFA, en donde hubo presencia de obreros de la construcción,
de juntas vecinales y de gran parte del gabinete municipal, casi exigiéndole a los concejales que aprobaran la adhesión al Plan Castelo. Finalmente, la gran mayoría de los concejales no aceptó esta adhesión, ese proyecto fue rechazado y Evelyn Rousseau lo recordó en la sesión y además destacó lo que hubiera implicado haber tomado aquella deuda en dólares, una deuda que hoy se estaría duplicando como ocurre en otros municipios de nuestra provincia, como es el caso de San Carlos de Bariloche. Escuchemos a la concejala del Frente para la Victoria, que de esta forma defendía la decisión que se tomó en mayo de este año y la que tomaron esta semana para aceptar un crédito, pero ahora en pesos. No rechazamos el endeudamiento Plan Castelo con el diario del lunes. Nosotros, leyendo los diarios todos los días y no solamente el diario del lunes, veíamos que había una corrida cambiaria que estaba creciendo el valor del dólar de manera descontrolada, que el gobierno nacional estaba absolutamente impávido frente a esta situación y que no estaba haciendo nada y que no parecía que fuera a pasar nada que llevara la divisa norteamericana a bajar de valor, ni siquiera a estabilizarse. Y por eso es que decidimos que la ciudad de Viedma no tenía que endeudarse en dólares a una tasa altísima para un préstamo en moneda extranjera. 7,8%, una tasa que duplicaba la tasa internacional en dólares. De un portal de noticias de Bariloche, en donde nos informa Plan Castelo, por la suba del dólar Bariloche debe 28.5 millones más en solo 3 meses. Viedma, desde el momento en que ingresó el expediente de Plan Castelo, de endeudamiento Plan Castelo, hasta hoy, y con el valor del dólar, deberíamos 17.680.000 pesos más, solo de capital. Y esto no tiene miras de frenar. De esta forma llegamos a la mitad del programa de hoy. Luego de algunos avisos vamos a compartir la entrevista de nuestro compañero Néstor Busso con Orlando Carriqueo Huerquén del Parlamento Mapuche de nuestra provincia. Eso va a ser en un ratito nada más.